días, Juan Manuel. Encantados nosotros aquí como medios y pues justamente saber cómo está tu situación a nivel internacional, cómo representas a nuestro país y también cómo ves tú de puertas para afuera el desarrollo de este campeonato. Soy Marco Antonio Mayorga, director de Revista Motorauto Internacional. Gracias. Muchas gracias. Primero, buenos días con todos. Quiero agradecer a Santiago y al Cartódromo por tenernos aquí en su casa, en su evento. La razón por la que quería hacerlo aquí es para traer un poco de atención al kartismo ecuatoriano. Yo comencé aquí, esta fue mi casa durante mis primeros 5 años como piloto y de aquí salí, así que un agradecimiento a ellos, espero que tengamos un gran evento y estoy emocionado de ver las carreras y volver aquí a mis raíces. Para contestar tu primera pregunta, comienzo con el tema del kartismo. Como todos sabemos, el automovilismo en Ecuador necesita un impulso. No es un deporte muy común en el país y quiero hacer lo posible usando mi imagen para hacerlo crecer, para apoyar a nuevos ecuatorianos que quieren salir al exterior. Yo sé en primera plana lo difícil que es salir y lograrlo afuera, así que por eso estoy aquí. Mi temporada hasta ahora ha sido bastante buena. La Fórmula 2 es una categoría complicada, necesitas tiempo. Estoy en un equipo nuevo, Van Amersfoort, solamente su segunda temporada en la categoría. Pero dentro de todo ha sido un año positivo, donde hemos tenido un potencial enorme. Y creo que el futuro es positivo. Hay cosas buenas que están pasando y aún no puedo anunciar que se viene el próximo año. Estamos trabajando en eso, pero todo apunta a algo bueno. Yo creo que el mensaje es que yo comencé aquí, yo estaba en su posición exactamente hace 15 años y todo es posible. Yo he llegado bastante lejos. Creo que quiero decirles que sigan soñando, hacerles caer en cuenta el sacrificio que se requiere también para ser piloto. No es una vida fácil, como es en cualquier deporte de alto nivel. Pero quiero inspirarlos a que por lo menos lo traten, a motivarlos y darles un poco de guía, que es algo que a mí en su momento me faltó porque yo no tenía un referente. Cuando yo comencé aquí en Ecuador no había nadie que yo conocía que había salido, que había llegado a Fórmula 3, Fórmula 2. Entonces quiero convertirme en esa persona para ellos y poder ayudarles en lo que pueda. Yo tengo una gran pregunta que es, como casi todos los pilotos, la mayor parte de ellos, en un inicio siempre tienen como un referente a seguir que lo tienen así al tope porque dicen, yo quiero llegar a ser como él o quiero competir contra él. ¿Tú alguna vez has tenido a alguien de referente cuando eras pequeño? Es una buena pregunta. Creo que el único referente que tuve fue Fernando Alonso. Cuando tenía 5 o 6 años, él estaba corriendo en Renault en Fórmula 1. Y después pasó a Ferrari, unos años después. O sea, cuando yo comencé a correr el karting aquí en Ecuador, estaba justo haciendo esa transición. Pero también después comencé a encontrar referentes en el mismo kartismo. Por ejemplo, cuando salí a correr a Estados Unidos por primera vez, me encontré con estos chicos que yo los veía como dioses, que eran los que ganaban en el kartismo internacional, campeones mundiales, y yo los veía, los ponía en un pedestal. Pero poco a poco, mientras fui subiendo de categoría, me di cuenta que son igual de humanos que tú y yo, tienen los mismos problemas, hacen igual de errores. Y ahí fue que cambió un poco mi mentalidad. Dije, ¿sabes qué? No creo que tenga un referente específico. Quiero convertirme yo en un referente para gente más joven. Y esa ha sido un poco mi mentalidad. Es igual con pilotos de Fórmula 1. Conozco a la mayoría de la grilla ahora. Y cuando los conoces a veces te decepcionas porque los ves como dioses y te das cuenta que son personas comunes y corrientes y tienen los mismos problemas que nosotros, solo que tienen un gran talento, trabajaron muy duro y llegaron a donde están, pero no significa que nosotros no podemos hacerlo. ¡Aplausos para Juan Manuel! Muy buenos días, queridos seguidores de Revista Motorauto Internacional. Nos encontramos en una invitación hoy en la presentación de Juan Manuel Correa aquí en el hemisferio mitad del mundo. Hoy nos encontramos con la presencia y la grata presencia de la señorita Doménica Arellano. Quisiéramos conocer algunos aspectos importantes dentro de la carrera que estás haciendo, Doménica. Bienvenida a esta gran aventura de Motorauto Internacional. Mucho gusto, es un gusto aquí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo están? Ya, ¿cuál es tu trayectoria dentro del mundo del karting? Quisiéramos saber un poquito, algo súper breve y espaciado que tú nos puedas indicar. Mi trayectoria en el mundo del karting es algo difícil de explicar.
porque son muchas cosas que han pasado en todo lo que es el karting, porque ya voy mucho más de la mitad del tiempo de mi vida en este deporte. En este caso, puedo decir que empezó desde que tenía 6 años, porque a los 4 años lo probé, pero no pude subirme por lo enana que era. A los 6 años se me dio la oportunidad de poder estar en la neta y empezando a entender cómo es lo que es el karting. A los 7 años ya pude hacer mi primera carrera. Entonces ha sido todo un proceso muy largo para poder llegar a donde estoy ahora, prácticamente. Entonces ya empecé a crecer, he tenido una carrera internacional que fue en Francia, otra que fue gracias a la FIA, okay. Y he podido estar corriendo el sudamericano, el cual también estoy prácticamente puesto en el top 10 de Sudamérica, de todo Sudamérica, porque okay. Son solo, a Sudamérica normalmente van todos los mejores, okay. De ahí en lo que es Junior Mujeres, okay. Estoy entre el top 8. Ok, ¿cómo ves tú, o sea, el campeonato nacional? O sea, ¿qué ves tú en diferencia a otros países, la actividad y el desarrollo de la actividad del karting, por favor? Sinceramente, el campeonato nacional, que ya muy pronto se va a realizar, quiero participar porque nos van a dar el cupo para el YAME X30, que va a ser en el mundial de YAME X30. Entonces, me interesa estar corriendo al nacional, sinceramente, porque veo que está bien organizado, que está en diferentes pistas, que vamos a ir la mayor parte de los ecuatorianos pilotos en cada una de las pistas para ganar ese cupo que todo el mundo quiere. Okay. Y sinceramente, me emociona poder correr el campeonato nacional. Yeah. Y espero que se me dé la oportunidad de poder ir a cada una de las pistas, porque a veces es un poco complicado llevar el chasis a una y otra pista. Así es. ¿Cómo combinas tú tus estudios y tu actividad dentro de la actividad del karting? ¿Cómo combino mis estudios? Sinceramente, así no lo creas, soy buena estudiante. Entonces, siempre que me mandan un deber o que me mandan alguna cosa, intento hacer ese mismo día, porque es como que luego se me acumula. Me pueden mandar hasta que puedo dar otro día, pero si es que sigo ahí, digo, bueno, ya puedo hacer otro día, ya voy a hacer otro día. Nunca lo hago. Entonces prefiero quedarme hasta tarde, horas de la noche, terminarlo, para que así me puedan mandar más deberes y no tener acumulación de deberes. Entonces, el colegio sí me ha apoyado diciéndome que me pueden dejar para otros días, pero eso no me gusta. Okay. Y de ahí, ¿qué más? Además de eso, me han pospuesto algunas cosas así importantes, como digamos pruebas, o me han hecho dar pruebas antes para poder yo salir del colegio antes. Okay. Entonces, ha sido un gran apoyo del colegio. Okay. La responsabilidad ante todo, una digna representante de nuestra actividad aquí en el Ecuador. Un saludo a nuestros seguidores de Motorauto Internacional, Doménica, por favor. Un saludo de mi parte para todos ustedes, es un abrazo enorme y muchas gracias por la entrevista. A ti, muchísimas gracias y muchos éxitos.